día, bienvenidos a Buenos Aires. Aquí estás en tu programa favorito de la mañana porteña, en este otoño en que las hojas empiezan a inundar las veredas como unas alfombras barriales. Quizás no nos hayamos elegido, pero aquí estamos juntos, así que es mejor que tratemos de sacar lo mejor de cada uno. Vamos a comenzar con este programa el día de hoy, como cada uno comienza su programita diario en su camita, lavándose los dientes, desperezándose el morro de la mañana. Vamos a ver de qué va todo esto. Cuidado que en esta ciudad no andas caminando entre ganadores y perdedores, vas caminando entre sobrevivientes. Ciudad que vio nacer en sus calles a Borges, a Isidoro, a Bobby, a Bonavena. Quizás a vos. ¿Sabés qué pasa? A esta hora el estómago parece que está lleno de mariposas. Las chicas de las boutiques tienen la voz más aflautada, las rubias se recogen el pelo, los gatos vuelven a su guarida. Todo está por empezar. Parece que es lo mismo de siempre, pero quizás hoy te suceda lo que nunca te pasó. Diario. ¿Necesita algo? No, Ernesto, gracias, gracias. Son tres ambientes amplios con dependencias. ¿Ustedes tienen chicos? Sí. Bueno, pasen adelante, me parece que les va a gustar. Señora joven todavía, desea relacionarse con caballero entre 55 y 60 años, que sea completamente libre, con posición económica definida, culto, pulcro, de moral intachable, que sienta la soledad en toda su dimensión, para ofrecerle amistad, con fines serios. ¿Cómo le va, señor Cohen? Bueno, no, bueno, Bernardo, bueno. Estaba acá justamente con lo suyo. Ya me llegaron los formularios y iba a ir esta semana. Lo que pasa es que me robaron. No, nada, en la calle. No, poco, no. No se preocupe. Bien, bueno. Bueno, yo lo llamo. Que lo... Sí. Eso, bueno. Hasta luego.
Te llamo más tarde. Estoy muy ocupada ahora. Te dejé el dinero en la portería. ¿Te lo dieron? Bueno. Estoy esperando un llamado. Te llamo. Chao. Ah, Silvia, estaba saliendo en este momento. No te preocupes, yo te paso a buscar por la escribanía. Hola. Bueno. Silvia, estoy saliendo. Se cortó. Hola. Ah, ¿sí? ¿Es acá? Bueno, me parece que es usted el que tiene que presentarse primero, ¿no? Judío, ¿verdad? ¿Saúl qué? Levín. Yo soy Clara. ¿Goldstein? Sí. Y bueno, si puse un aviso en el diario es porque pensaba que sí, que alguien iba a llamar. Ajá. Ah, perdóneme, es que estaba saliendo en este momento y no esperaba el llamado. ¿Sí? Bueno, eso no se lo voy a decir en este momento, ¿no? No sé, ¿qué le parece a usted mañana? ¿Sí? Ah, en Las Violetas... ¿Sabe dónde queda? ¿A las 11? Sí. ¿A mí? Ah, voy a ir con un sacón color bordó. Un jugo de naranja. No, un té con una porción de lemon pie. No, es... Tampoco. Sin la porción de lemon pie. Té solo, con sacarina. Bueno, señor Levín, espero que sea puntual. Hasta mañana. Para mí un café, por favor. Good morning. Soy Saúl Levín. ¿La señorita Goldstein? Soy yo. ¿Puedo...? No le imaginaba tan joven, mi estimada Shane Maidale. Yo no me lo imaginaba con ese chaleco. Sabía que le iba a gustar. Es mi preferido. No le voy a decir que no he tenido problemas económicos, pero bueno, qué extranjero no los ha tenido, ¿no? Pero no puedo quejarme. Tengo un trabajo que me gusta. ¿A qué se dedica, señor Levín? Soy marquero. Hago marcos. Tengo un taller en Parque Patricios. Ya lo va a conocer. ¿Y usted? Soy contadora. Así que es extranjero. ¿De Polonia? Soy uruguayo. De Cardona, departamento de Soriano. Uno de los lugares más lindos de la tierra. Me gusta que quiera su país. ¿Se le enfría el té? Ah, no importa, había pedido un café. Mozo. Es que ando nervioso y... todo me cae mal. Escúcheme bien, por favor. Tráigame una ginebra y una rodaja de limón. Gracias. Me disculpa. Goldstein. En Cardona había un paisano que le decíamos el bichi porque tenía... ¿A qué tipo de paisano se refiere, señor Levín? Ah,
no le me decíamos. Parece... No le quería Digo explicar qué los... le decíamos. Dicen que cuando pasa esto, hay casamiento en puerta. No, hay casamiento en puerta, mire usted. Por Dios. ¿A usted le gustan las plantas, Levin? Sí, seguro, sí, soy criado en el campo. Entonces nos va a entender. Hay un proverbio chino que dice... Que hay un proverbio chino que dice... Si quieres ser feliz un día, emborráchate. Si quieres ser feliz 3 días, cásate. Pero si quieres ser feliz toda tu vida, haz un jardín. ¿Entendió? Y otra cosa que quiero decirle es que yo no soy una Jane Madeleine. Aunque mi papá me llamaba así, a los 6 años dejé de escucharlo. ¿Y por qué a los 6 años? Porque sí. Bueno, tómelo como un cumplido, entonces. ¿No me va a decir que una mujer tan linda como usted no está acostumbrada a que le digan piropos? Te lo digo en serio, Goldstein. Usted es flor de churro. Por Dios, qué antiguo es. Hace años que no escuchaba eso. Ah, vio que le gustó eso. Y tengo otro, ¿qué le parece? Budinazo. Pero tome asiento, quédese un rato más. No, gracias, me voy. Mucho gusto, señor Levin. Pero permítame que le acompañe, ¿está? No le voy a descubrir nada nuevo si le digo que con los años uno se pone cada vez más exigente. Ah, no queda mucho camino por delante. No sé a usted, pero a mí me pasa. Y eso que siempre fui un hombre sin demasiadas pretensiones. Ay, qué pesimista. Ay, ¿qué me dice de usted? Si tuvo que poner un aviso en el diario es que... Porque le parece ridículo una mujer de mi edad que pone un aviso de esos, ¿no? No hable así. No, me interpretó mal. Lo digo la verdad porque a mí es que... sí me parece ridículo. Estuve inoportuno, ¿no es cierto? No se preocupe. Pero no se ponga mal. Me parece muy valiente lo que usted hizo. Además, si vamos a ser amigos, llámeme Saúl. Bueno, hemos llegado. Adiós, señor Levin, o como se llame. Porque hace rato que me di cuenta que usted no es judío. ¿O me equivoco? Entre tantas cosas que dijo mal, dijo 3 veces la palabra Mareniques. ¿Yo dije eso? ¿Y cómo se dice? Vareniques. Vareniques. Es una comida inolvidable para cualquier judío. En ese caso lo lamento. Me informaron mal. No se preocupe, es culpa mía, ya se lo dije. Qué papanatas que fui. No sé qué decirle, Goldstein. Porque usted sí es judía, ¿no? Una curiosidad. ¿Cuál es su verdadero nombre? Ferraro Raúl. Raúl, Saúl. ¿Qué se le va a hacer? Espero que no me juzgue mal. Me da un poco de vergüenza. Es la primera vez que hago una cosa así. Yo también. Otra pregunta. ¿Por qué lo hizo, Ferraro? ¿Hacer qué? Ah, está bien, está bien. Pero si se lo digo, no me va a creer. Me gustó que fuera judía. Tiene razón. No le creo. Allá.
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va. 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, costado. Eso, avanzo. Línea, eso. Ojo que avanzo. Costado. Que no se note que estamos cansadas, es lo único que te pido. Costado. Ojo que viene el salto. Vamos. Gracias por lo que terminamos, ¿eh? Sí. Es difícil, o yo estoy más gorda, ¿no? No, Clarita, no empieces con que estás más gorda. Estarás un poco hinchada. ¿Por qué no te tomas un diurético? Ya se daño. Es verdad. Ay, ¿sabes qué son? Las hormonas, Clara, las putas hormonas. Te suben, te bajan y allá va una atrás de ellas. Te deprimen, te euforizan, son un castigo. Y encima esta. Para mí que está toda operada. Es una chica. No me importa. ¿Permiso? Creo que a las 3 de la tarde. Chau, Dulce. Si necesitas un masaje, conozco un japonés. ¡Loca! Ay, estoy reventada. Clara, justo hoy que me vienen a buscar. ¿Te arreglaste con Robbie? No, ¿qué Robbie? A este lo conocí en la escribanía. Hace un mes que me está persiguiendo. Al final le dije que me viniera a buscar el ensayo. ¿Y me vas a decir que vas a salir con él para sacártelo de encima? No, tampoco para tanto. El hombre tiene lo suyo. Es simpático, está fuerte. Ni yo me lo creo. No, tampoco está tan mal. Se llama Saúl. Yo también estoy muy cansada. Estoy que me titilan las piernas, sin embargo, me aguanto. ¿Si le digo que traigo un amigo? No. ¿Por qué no? Pero, Clarita, ¿para quién la estás guardando? Decime la verdad. No puede ser. Tenés que dar una alegría a tu vida. Una sorpresa, un detalle, algo. Es vida la que estás llevando. Bien, pase. Chao. Gracias. ¿A qué se dedica? Saúl tiene un taller de algo, me parece, pero no estoy muy segura. Hey. Vamos. Clarita. ¿Segura que no querés venir con nosotros? No. Bueno, pichona, te dejo. Te llamo el jueves porque mañana tengo dos escrituras que voy a quedar muerta. Antes que nada, le quiero agradecer que haya venido, Ferraro. Bueno, le cuento. Mi hermano está radicado en Boston hace 10 años, que vive allí con su mujer y sus hijos, y dentro de un mes va a venir de visita. Y se supone que yo tendría que estar contenta, pero no es así. Y no es así porque yo a mi hermano le mentí. Le mentí. No sé por qué hice eso. Hace 5 años que le hago creer que salgo, que tengo relaciones con un hombre de la colectividad. Pulcro, culto, de moral intachable, como dice el aviso. Hasta un nombre le puse. ¿Qué me cuenta? ¿Pero a quién le puso nombre? ¿Cómo a quién? ¿A
mi festejante, mi pareja, como quiera llamarlo. ¿Usted me está escuchando? Es raro. Sí, que la escucho. Podría repetirle una a una todas sus palabras. Y bueno, pero ¿cómo me dice que se llama él? ¿Quién? Ah, él. Él. Jack. ¿Jack cuánto? Jack Clayman. Qué invento que se hizo, ¿eh? Qué cuento. Está bien, notable. Mi hermano es un hombre maravilloso, pero un poco chapado a la antigua, así que... Si Jack no fuera judío, se disgustaría. No es por mí. Un momento. ¿Entiendes? ¿Qué hace, viejo? Un poquito. ¿Por qué no mira dónde pone las cosas? Deje, deje, deje ahí, deje. ¿Entiende lo que le digo a Ferrar? No, no entiendo. Digo, no sé por qué no le puede decir toda la verdad. ¿Qué verdad? Ahora la única verdad es que ya no puedo volverme atrás. Es tarde. Ya esta mentira se echó a rodar como una bola de nieve. Yo no la puedo parar. Yo sé que si mi hermano sabe que soy feliz, él también lo será. ¿Y usted? Peor sería sentir el dolor de mi hermano. Es complicado. Los judíos somos así, Ferraro. Me gustaría que pensara esto que le dije y cuando lo haya decidido me llame. ¿Sí? En fin. Ahora, exactamente ahora, no sé qué decirle. Yo tendría que estudiarlo un poco más esto, Goldstein. No es fácil. Tampoco es imposible, ¿no? No. No, no, no. Esto es una reunión de negocios y yo lo llamé. Algo más. No me gusta que me llame por el apellido. Ah, bueno, está bien. Está bien. Lo mismo digo. Mi nombre es Clara. El mío no. ¿Se acuerda de la última vez que nos vimos? ¿Eh? ¿Sabe cómo la reconocí? Porque yo le dije que venía con un saco en bordó. Porque la imaginé tal cual es. ¿Te puedo preguntar una cosa? Mire que es una pavada, ¿eh? No creo que usted diga pavadas. ¿Le gusta abogar? ¿El actor? ¿Humphrey Bogart le gusta? Sí. Sí, es bueno, sí. Pero para mí, ¿sabes? Va, seguramente porque una vez me dijeron que me parecía él cuando era joven, ¿no? Mi preferido es Cary Grant. ¿Se acuerda? Un momento. Te voy a hacer echar. ¿Me entendiste? Te voy a hacer echar. ¿A quién vas a hacer echar? ¿No? ¿Al pobre viejo? A ver, échame a mí, dale. Animate. Verdugueame como el pobre viejo, ¿me entiendes? Perdón. Señora, por favor. ¿Eh? ¿Que no te animas? ¿Te da un poco de vergüenza? ¿Qué retino aprovechador? ¿Eh? ¿Querés tragarte el teléfono? Dale, gritame, ¿qué te cuesta? Dale. Marmota. No sea ordinario, Palomino. ¿Cómo se mete sin el baño? No te enojes, Ferrarito. Zumeo nomás. Arriba se descompuso la cadena. El Wilson tiene la mano pesada. Debía estudiar para boceador. No decís que somos como de la familia. Me vas a dar una mano, ¿no? Ya le di una mano. Ahora no solamente su pieza, sino el patio está lleno de sonajeros. ¿Por qué tendré que trabajar con esto? ¿Quién me manda a meterme con recién nacido? Y encima, para conseguir el permiso para el puesto, me piden $500. La culpa es suya. Usted los votó. Yo no voté al hijo ni gran puta que me pide la coima. Vos hablas así porque seguís cabrero conmigo por lo de la rusa. ¿Qué le voy a hacer? Yo creí que se decía Marenique.
Sí, che. Tanto quilombo por una sola letra. Y bueno, che, en mi pueblo se decía así. Abuelo, ¿estás jugando a Peñarol? ¿Qué Peñarol ni Peñarol? Va a la pieza a hacer los deberes. ¡Vamos! Raúl, agarra la enciclopedia y después te la devuelvo. Bueno. ¿Quién es? Un escritor. ¿Vos lo viste alguna vez? No. ¿Ganás mucha plata vos? ¿Es cierto que antes el abuelo tenía mucha plata? ¿Tu abuelo? Agarra ahí fuerte, dale. Todos dicen que Nelson va a terminar mal. Que lo mejor ahora está preso. Por eso me viene. Yo lo extraño. La comida es muy buena. Aunque me llama Melón. ¿Por qué? Por la cabeza. Siempre me trae algo de regalo. Tomá, trucho. El abuelo también lo quiere mucho. ¿Quién dice que va a terminar mal? Mamá, lo tuvo que sacar dos veces de la cárcel. Yo lo escuché. ¿Vos conociste a mi papá? ¿Sabías que fue el quiero de Peñarol? Decime una cosa. ¿Para qué quería la enciclopedia? Me olvidé. Your so-called strength, your prejudice against weakness, your blank intolerance. ¿Qué te rasca? Vareniques, vareniques. Shalom, don Saúl. ¿Gusta un plátzale? Plátzale, se dice plátzale. Venga. Plátzale. Así que está dispuesto a hacerlo. Sí, seguro, ya se lo dije. Hasta donde yo pueda, la voy a ayudar. No, no, no se trata solamente de ayudarme, se trata de algo más. Tiene que estar convencido. Y si usted va a hacer el papel de Jack, tiene que ser convincente. Si no, mi hermano se va a dar cuenta. Esto va a ser una catástrofe. Sí, pero comprenda que yo no le puedo asegurar nada. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Es más, si usted me pregunta qué es lo que va a pasar, yo le diría que antes de que se baje del avión, él ya se dio cuenta de todo. De verdad, yo no creo que su hermano... ¿Cómo se llama? Mi hermano Jaime. Jaime. Que Jaime se traiga semejante sapo así, ni por casualidad, le digo. Digo, ¿cómo se le ocurre que alguien se pueda hacer...? No, el problema puede ser cuando lo escuche hablar. En eso tiene razón. En eso tiene razón. Pero es que... No, no, es que no es solamente la manera de hablar, es otra cosa. Por ejemplo, cuando lo vea, no. Ahí no, ¿ves? Sí, pero ¿sabe qué? Me falta mucho todavía. No queda tiempo para nada, mucho menos para aprender mi idioma. Un idioma, ¿se da cuenta? Porque es menos de un mes. Yo no sé qué decirle. Mire, por más paciencia que me tenga, yo tengo miedo que después usted se meta en esto y se arrepienta. No, arrepentirme no, para nada. Pero no, no, yo tengo confianza. No, porque es que además el aprendizaje no pasa por el yiddish. No, esto lo podemos disimular. Nosotros podemos decir que los padres de Jack, por ejemplo, no se lo inculcaron. No, además yo siempre me lo imaginé a Jack como un hombre de pocas palabras. Eso está bien porque yo hablo poco. Claro, alguien que sabe escuchar. No, lo importante es saber cuatro palabras en yiddish, pero que las diga con el sentimiento. Con el sentimiento, ahí va a aparecer un judío. Y aprender las costumbres. Eso sí, tiene que aprender las costumbres que ellos crean que usted las sabe de toda la vida. Por ejemplo, ¿usted sabe qué es esto? Un pastelito. No, esto es un beigale. Beigale.
Veígale. Veígale. Jack ha comido miles de veígales en su vida. Y seguramente cuando come uno le trae algún recuerdo. Cada vez que come uno, seguramente tiene algún recuerdo. Por ejemplo, de haber tomado el té en una mesita como esta, con sus padres, sus abuelos. ¿Pero cómo se escribe? Anótemelo eso. Y los veígales. Veígales. No, no, no lo escriba ahora. Veígales se dice. Se escribe como se pronuncia. Veígale. No es un pastelito ni una masita. Es la forma de ser de un judío. Por ejemplo, esto no se parte con los dedos. Ah, ¿así? Con los dientes. ¿Me entiende? Una costumbre, una tradición es. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un plan para poder ensayar todos los días, algunas horas los sábados y domingos también. Es la única manera de llegar. ¿Irfarstein? ¿Comprendió? ¿Quiere decir Irfarstein? Sí, entendí. Usted, pero Irfarstein. Quiere que repita. Sí. Irfarstein. Irfarstein. No, Irfarstein. 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 No, usted le sale bien. Tranquilo. Irfarstein. Sinceramente, más trabajo del que imaginaba, Clara. Lo veo complicado. Es un trabajo, así que tiene un precio. ¿A qué se refiere? En este caso, bueno, no tiene un precio, sino que tiene dos precios. ¿Cómo dijo, dos precios? Uno si su trabajo es convincente. Y otro si sale mal. Me parece que es lo justo. Yo sé que usted me quiere hacer un favor, Ferraro. Y se lo agradezco. Pero usted tiene un trabajo y algunos días va a tener que desatender. No quiero ni humillarlo ni ofenderlo, pero bastante con que corra el riesgo. Déjeme quedar en paz con mi conciencia. Acepte la oferta que le hago. Usted se equivoca. Yo no me dedico a esto. Soy marquero. No tengo un precio, ni dos, ni tres. No hago esto por plata. ¿Estamos? No se enoje. Escúchame lo que le digo. Hagamos una cosa. Pongamos una cifra. Usted la cobra únicamente si todo sale bien. O sea, cuando mi hermano esté de regreso en Norteamérica. Cuando mi hermano esté en Norteamérica. Yo me quedo más tranquila. Un premio. $1,000. No es mucho. Yo sé que no es mucho. $1,000 y los gastos. ¿Pero qué gastos, Clara? ¿Qué hemos gastado hasta ahora? No, sí, señor. Hay que salir a comer. Algo de ropa. Clayman se vestiría distinto. O un teatro. ¿Le gusta el cine? Más o menos. Usted el otro día dijo que le gustaba el hecho de que yo fuera judía o algo así, ¿no? Sí, pero no me creyó. No, suponga que después una fuerza en mi interior me hizo reflexionar. Y llegué a la conclusión de que sí, de que fue eso lo que lo llevó a responder el aviso. Sigue sin creerlo. No diga lo que no es. ¿Sabe qué pasa, Ferraro? A mí me parece poco serio una persona que contesta un aviso de estos del diario. Usted va a decir que yo estoy loca porque yo puse el aviso. Y tiene razón. No, tiene razón. Esto es descabellado. Una persona como yo, con la educación que yo he tenido y con mi carácter, esto es absolutamente una locura. Bueno, en su caso es distinto, ¿no? Usted es menos culpable porque, bueno, usted llama por teléfono y lo puede tomar como una broma. Se hace pasar por judío, se hace pasar por turco. Que se puede hacer pasar por judío o por turco y ya está. Bueno, vea la persona. Si le gusta, sale. Si no le gusta, no sale. No, lo mío, si no hubiera sido por lo de mi hermano, no. ¿De qué estábamos hablando? Está bien. Ahora escúcheme usted a mí. Yo también publiqué un aviso. ¿Usted publicó un aviso? ¿Un aviso? Sí, seguro. Igual que usted. Fui a Clarín, redacté la solicitud y lo publicaron dos veces. No llamó nadie. Ni una sola vez. Ni una. Y hojeando el diario para ver si estaba publicado, vi el suyo. Y después usted poco menos me exigió que fuera un rabino para ir a la cita y...
En ese momento, por teléfono, le dije lo primero que se me cruzó por la cabeza. Levin. El ruso Levin fue el mejor amigo que tuve en Buenos Aires. Él me enseñó el oficio de marquero. Levin. Fue como un homenaje que le hice. Está listo, señora. Se la robé. Sí, los desdeñaba a todos siempre. Radio teatro parece, ¿eh? Así quedó mi tía. ¿Y ahí qué está haciendo? Con mi papá, yo no quería salir en la foto, no me gustaban las fotos. Le tenía miedo al aparatito. Y los creplas que, según todos, están muy sabrosos. Yo, adank. Il fil si heimisch, il wild epes trinken, avisa le wein, champagne. Ay, Gitiur. Viste. Es sordo. Borscht y kreplach para dos, entonces. Agit yur. Agit yontef. ¿Qué fue lo que le dijo? Nada. Que era un poco sordo. ¿Cómo se le ocurre decir agit yur? ¿Usted sabe lo que quiere decir? Yo lo que sé es que me hace parecer como un tarado usted. Y yo se lo dije, ¿eh? Falta mucho todavía. Primero, un sordo no es ningún tarado. Y segundo, ¿y cuánto tiempo piensa que se aprende el yiddish? ¿En una semana o un mes? Pero podía haber aprendido un montón de palabras más, ¿o no? ¿Mm? Una base tengo. Mareniques. No me relaje más con eso, quiere. ¿Qué es eso que siempre toma? Antídotos. Veo que se viene una noche pesadita. Por fuera parece un judío. Sí. Sordo. Era gente muy rica que tenía campos ahí en Soriano. Y todos los años por el invierno, ahí iba mi padre, ¿no?, a hacer facturar los cerdos. Y entonces unas chorizadas ahí, jamones, una cosa realmente. ¿Le gustó esta comida hoy? No. ¿Ah, no? Sí, me gustó.
¿De dónde sacó lo de Agitiu? Yo no se lo enseñé. Palomino. Palomino. Muchas gracias. Agitenacht. Agitenacht. Agitiu. ¿Vio que me entendió? ¿Sabe qué quiere decir? Feliz Año Nuevo. Y estamos en abril, Ferraro. ¿Qué hace? Un judío perfecto. Un goy. Prejuicioso y mezquino. Vino al Grey, nunca escuché un disparo. ¿Qué pasa? Pongas esto. ¿Para qué? Hoy es viernes a la noche. Es llaves. Tenemos una invitada. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Él es Jack. Ella es Silvia, una compañera del club. Hola, Jack. Mucho gusto. Se va a dar cuenta. ¿Qué hago? Hágase el sordo, que eso lo hizo bien. ¿Qué? Que se haga el sordo, que lo hizo bien. Claro, esto no va a cambiar. Me voy a casa demasiado. No. Tenemos un convenio. Ferraro, espero que usted sea un hombre de palabra. Esto sirve como un ensayo. Lo que sale mal, repetimos. Si ella se da cuenta, se lo decimos porque es de confianza. Agut Chávez. Espero que le guste la comida. Sí, seguro. Mire que Clara y yo lo preparamos todo con nuestras propias manos, ¿eh? Bueno, todo no, la verdad. Algunas cosas las compramos hechas. Pero mire, ¿no se le hace agua a la boca? Mi madre solía decir que después de un Tisha B'Av venía un Shabbos Nachmud. Después de un ayuno, un sábado de consuelo. ¿Les gusta el Holodetz? Sí, es mi comida más... Me trae recuerdos de cuando era gurí. La abuela lo hacía siempre, digo, todos los sábados, de consuelo. Cuando por algún motivo faltaba, había una protesta general y al sábado siguiente estaba en la mesa el holodeis. Y le digo, como por encanto, desaparecía rápidamente. No se imagina, a los botijas nos gustaba mucho el holodeis. Pila. Y este tiene un aspecto muy atractivo. Perdón, no me lavé las manos. ¿Me permiten? Por favor. Qué bueno que está Clarita. Judío, no judío, está para darle con un caño recortado. No es judío, ya te dije. ¿Y cómo estás tan segura? A ver, ¿lo averiguaste? Vas a averiguar vos. Bueno, si no te animás, lo puedo averiguar yo. ¿Para qué estamos las amigas? ¿Para sacrificarnos? Lo que estoy segura es que no se dio cuenta, ¿eh? Quédate tranquila. Le voy a decir que no sabes. Porque no quiero que se ofenda. A mí me parece que vos le tenés demasiada consideración, Clara. Así no va a pasar nunca nada. No quiero que pase nada. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué seguís viéndolo? ¿Y qué tal? Lamentable. Está agrio.
Le falta sal, caldo, hueso, carne. Perdón por la franqueza, pero esto es una verdadera asquerosidad. Nada que ver con lo que hacía mi abuelita, por favor. Esa era imbatible. Cuando Jaime aparezca, el holodés lo voy a hacer yo mismo. ¿Hacemos un brindis? L'chaim. L'chaim. Un bomboncito. No, no. Chocolate no, gracias. ¿Eh? Ya está bien, ¿no? Vos sí. Yo sí. Bueno, chicas, ahora quisiera despedirme y desearles que pasen un buen Chávez. Y que ojalá nos veamos otra vez muy pronto. Realmente ha sido un gusto, Silvia, ¿eh? La verdad es que me cayó muy, pero muy simpática. Más simpático será usted. Muchas gracias. Shalom, Clara. Estás preciosa esta noche. Una sola cosa te digo. Vos te perdés a este tipo y yo te mato. Perdón, Clara. Por lo pronto, esto no es mío. Tené un cigarrito. Para mí acá no se puede fumar. No te dejan hacer nada. Estoy nervioso. Se me cae la cara de vergüenza, che. Un nieto mío en cana cada 10 minutos. Nelson no es un botija malo. Usted y yo también hemos tropezado en la vida. Sí, pero nunca por chorros, che. La madre no se lo merece, se mata trabajando. Ya me voy a ir el hijo Unigran cuando salga. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? No quiero tocar nada. Acá se sienta cualquier atorrante. Está lleno de microbios. Hasta la dilla debe haber hijo Unigran puta. A ver si todavía me agarro una peste. ¿Te dije que no salió el permiso? ¿Qué permiso? El de estos turros para vender en la vía pública. También nos ponemos las botas. ¿Usted se va a poner las botas? No, el Ferrarito. Basta de intermediario. Venta directa. Me vas a dar una mano, ¿no? No. Tengo fantasía, pero lo que sí tengo es liso. Lo que le puedo dar es liso. Tengo este estampado con pájaros. Tengo, bueno, tengo todo lo que... Bueno, Zucker, quedamos así, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Clarita, acuérdese que la semana que viene estamos de fiesta, ¿eh? No nos vaya a fallar. ¿Quién, yo? Pues Clarita, si yo le dije. El martes que viene me caso con Martita y lo festejamos en la quinta. Y el viejo va a ser el padrino. No nos vaya a fallar, ¿eh? Bueno, lo voy a pensar. Chao, Martita. Chao, no nos falle. Anímese, Clarita. Va a estar entre amigos. O no me considera un amigo. No se haga rogar. Le deje varios mensajes en el contestador. No estaría de más que alguna vez me conteste. Una palabra es una palabra. Va a ser una fiesta muy linda. A usted le va a gustar. Los padres de Marta es gente muy fina. Señor Cohen. Bernardo. Bernardo, Clarita, ¿cómo se lo tengo que decir? Hágame el favor alguna vez. El viernes tengo que viajar a Punta del Este. Me hacen una oferta por la chacra. Si usted no tiene pensado ningún programa, pasear por Borlero. ¿Sabe qué pasa, Bernardo? Yo últimamente tengo una relación que me gustaría que lo conociera. Estoy segura que le va a gustar. Se llama Clayman. Chuck Clayman. Es industrial. Lleve un sonajerito para su hijo, para su nieto, señor, un sonajerito, para todos los sonajeritos. Lleve la sonrisa a un niño, una así sonrisa. Así que industrial. Mira qué bien, Clarina. ¿Y por qué no viene con él al casamiento? Ahí tiene una buena oportunidad para presentarlo. No me lo voy a comer. Al fin y al cabo, los dos somos industriales. Vamos a ver quién es mejor. Lindo con la querida.
Bernardo, lleve abuelo, lleve abuelo. ¿Y qué ramo está este, señor Kleiman? Barato lo con... Pero mira qué bien, Clarita. ¿Y a gente cómo le va a cortar? No le voy a decir que la noticia me pone loco de contento, pero... ¿Qué permiso tenía? Tráigalo a este Kleiman. Dale, permiso, que se quedan con la mercadería, dale. Así que venta directa, ¿no? Sin intermediarios. Dale, lo conozco, sin Junigrán. Vamos, vamos, papatillo, dale. Ahí lo veo y está corriendo con perla uno, Marita. Levantá, Ferrarito, levantá. Joder. Levantá, levantá, digo, ¿levantá qué? Palomino. Y sigue corriendo y yo... Sí, sí, mami. ¿Y qué hizo usted? Corría, yo agarré, junté lo que pude en el bolso, iba detrás de él. Y le gritaba, pará, Palomino, pará, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pastor, corremos. Y yo después te explico. Dale, dale. Gracias, Antini. Chao. Nelson, vení. Pobre, debe estar cansado. Me llevo las milanesas. Qué lástima, están tan ricas. Me tendiste una trampa, pero no voy a comer. Estoy inapetente. Llévate la comida nomás. Ah, vinieron de parte de la rusa. Sí, te dejaron un paquete. Es un cassette. Un cassette de eso que hay en los videoclubs. Podés ir a verlo a lo de Lentini. ¿No dejaron una nota? No, nada. Salí, salí. Buenas tardes. Estimado señor Ferraro, me dijo usted por este medio, porque me pareció que es el mejor, así usted no me interrumpe con argumentos que seguramente lo favorecerían a usted. Entonces me dije... Mejor es por este medio que por teléfono. Lo primero que quiero decirle es que no vuelva a abrazarme de la forma escandalosa que lo hizo delante de una amiga íntima mía. Y segundo, que no me vuelva a dar ese tipo de besos que me dio. También quería decirle que le diga a ese señor mayor que lo sigue a todas partes, que mude su industria a un lugar lejos de mis clientes. Buenas tardes. Lindo video. Espero que no se haya ofendido con lo que le mandé. Yo soy muy directa para decir las cosas. Un poco a la antigua. Siento una fuerza en mi interior y tengo que decirlo. ¿Te gusta esta? Lo cantaba la tía Goldie. ¿Se durmió? No, es que escucho mejor con los ojos cerrados, ¿sabe? No, a menos el viejo Palomino somos todos uruguayos. Él ahora anda medio loco por los años, ¿vio? Igual vivió mucho tiempo en Montevideo y en la época dura ayudó a mucha gente. Los escondía en su casa. De buena persona nomás, ¿no? Ahora llora por nada, hace macanas. Y aparte de Wilson, tiene otro nieto que le complica bastante la vida. El Nelson, un botija que anda medio... ¿Quiere? ¿No? ¿Ya se lo había dicho? ¿Qué? Lo de Nelson. No. Por favor, si repito las cosas, no me las deje pasar, ¿eh? Ando peor últimamente, no sé si me olvidan una cantidad de nombres.
mujeres amigas? ¿Tiene amigas, mujeres? Podría decirse que en la actualidad no tengo compromisos con nadie. ¿Y en el pasado? Si se refiere al amor, yo creo que cuando llega, llega una sola vez. A mí me llegó y lo perdí. En octubre va a ser 9 años. Me quedó un hijo que vive en Venezuela y... una pena... una pena tan grande. Ahora solo queda vivir la vida. No queda tiempo para otra cosa. Así que, ¿usted piensa que el amor llega una sola vez? Me parece. Lo leí en una revista. ¿Y qué quiere decir con eso de vivir la vida? Y esto, Clara, todo esto... este sol, esta gente... vale la pena, yo sé por qué se lo digo. El último suspiro. Vale la pena. Además, uno ve las cosas diferentes cuando está interesado en alguien. No confundamos las cosas, Ferraro. ¿No quiere que demos una vuelta en bote? No. No sé por qué me cuesta creer lo que dice. ¿De verdad no quiere andar en bote? No, mejor vamos. Es siempre igual, Dios. ¿Se puede saber qué le pasa conmigo? A mí no me pasa nada con usted. ¿Por qué no hace algo? No entiendo de coches. Además, esta cachila. Dígame, ¿usted siempre le agarra por ahí? Porque si es así, en el trato que hicimos no quedó claro, ¿eh? Bueno, si lo ofendí en algo, perdóneme. Perdóneme y ya está, se terminó el tema. De paso, se acuerda de lo de esta noche, ¿no? No sé qué pasa esta noche. ¿Cómo se olvidó? Esta noche es el estreno de mi amiga en el teatro, que baila, Silvia. Pero ¿y por qué usted abandonó? Usted ya sabe que yo abandoné. ¿Pero por qué? Si me dijo que no bailaba mal. ¿No era que el baile lo que más le gustó siempre? ¿Abandonó? Pero, Clarita. ¿A venir? ¿Por qué lo hiciste? No lo hice. Usted es un hombre grande y sabe qué es. No sé qué es. Es un acto reflejo. Animal, eso. Notable.
Otro cassette. Bueno, la felicito. When there's a shine upon your sheets, there's a melody in your heart, with a singable happy feeling. Wonderful way to start to face the world every day, with the dee-da-dee-da-da, little melody that is making worry and world go by. When you walk down the street with the happy-go-lucky beat, you find a lot in what I'm repeating. When there's a shine on your shoe, there's a memory in your heart. What a wonderful way to start the day. When there's a shine on your shoe, melody in your heart, Silvia. Hola. Genial estuviste. Genial. Exagerada. Te felicito, estuviste bárbara. Te gustó, Anita. Me encantó. ¿Verdad? Sí, sí. Bárbara, yo recé de cortita, pero estuviste bárbara. Bien, mañana hablamos. Qué lástima que no te animaste, Clarita. Nos hubiéramos divertido tanto juntas. Bueno, igual a mí me duelen hasta los dientes. Lo único que ambiciono en esta vida es una cama sin nadie adentro. Silvia, gracias. Gracias. Te filmé, todo grabado acá. Qué bueno, podremos revivir aquel ridículo. Che, ¿no vino tú? No sé cómo llamarlo. No, no vino. Lo invité, pero no vino. Lo invitaste, pero no vino. Ay, mira, lo debes haber descalificado a ese pobre hombre, como si lo viera, Clarita. No, de verdad que no. Me parece que no le gusta mucho el baile. Le gusta más la pintura, los cuadros. Ay, ¿es pintor? ¿Ferraro? Se fueron todos. Vos debés de ser Wilson. ¿Y vos quién sos? Una amiga. ¿Estás solo? Esos dibujos los hizo Raúl. Vos sos Clara, ¿no? Por aquí nomás, por aquí nomás. Thank you.
¿Cómo sabía que eras nieto? Porque fui a su casa, me encontré con Wilson. Fuimos a ver a la mamá no estaba. ¿Estará en la morgue? ¿Por qué lo mataron? Ferrarito, decime la verdad. ¿Me voy a morir? ¿Vos? ¿Qué te vas a morir vos? ¿Es la rusa? Sí, soy la rusa. ¿Sabe qué podemos hacer el fin de semana? Ir a Carlos Casares. Parece. ¿A la chacra? No, la chacra ya no está más. Lo que queda ahora es la vieja casa donde me crié. Donde vivió la tía Golda hasta hace un año. Está cerrada, la cuidan unos viejitos de la época de mi padre. ¿Y usted cuánto tiempo vivió ahí? ¿Yo? Toda mi juventud. ¿No le queda por ahí, bueno, perdido algún recuerdo? Recuerdo. Sí, ahí en Casares, digo. Porque si para su hermano voy a ser su novio, ¿no? O su pareja, como dice usted. Sería bueno que yo conociera el pasado. En fin, algún recuerdo, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. Sí, sí, hubo un recuerdo, como usted dice. No le voy a decir el nombre, pero... Era un médico. ¿Cómo? Médico. Muy buen hombre. Amigo de mi padre. Y bueno, un día me cansé de una situación y terminé con eso y se acabó todo. Ah, se acabó. ¿Y cuántos años estuvo de novia? ¿Qué importancia tiene eso, Ferraro? Bueno, tiene importancia. Es un noviazgo. 18 años. 18 años. Es mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué lo dejó? Porque era casado. Señora, ya está listo. ¿Lo llevo? Sí, téngalo el viernes, que prometí al amigo llevarlo al campo. ¿En serio le gusta? Sí. Bueno, está un poquito venida menos, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me pareció que era linda. Ay, de verdad no sé qué decirle, me quedé sin palabras. No sea tan exigente. ¿Le parezco intolerante? Sí. Pero igual me gusta. ¿Qué le gusta? Bueno, que alguna vez falle en algo, que se equivoque, que tiemble, que se siente indefensa, todo eso me inspira ternura. Es como cuando las mujeres después de hacer el amor se ponen las camisas de los hombres, que les quedan grandes. Las mujeres son todas iguales para usted, ¿no? ¿Me va a creer si le digo algo? Parada como está ahí en esta hermosa casa, con los ojos brillantes, chiquita como cuando vivía aquí, y aseguro que no se parece a nadie.
aquí estoy, sí. Vení que hay unos caballos. Vas a volver loca si seguís pensando en todo lo malo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, no pensar. Y después, hacer algo por vos, en serio. ¿Qué? ¿Vos vivirías en un lugar así como este? Estoy muy acostumbrado a la ciudad. ¿Cómo era esa canción? ¿Te acordás? Sirve esto. ¿Cuál, pichón? Este. Esa es la temperatura. ¿Y qué hace esas palancas? Las palanquitas, mira. Esta es la luz de giro, ¿ves? Esta es la bocina. ¿Dónde estamos? Estamos llegando, estamos en tu barrio. ¿Querés chocolate? ¿Usted quiere chocolate? No, no, gracias, doña. ¿Vos? No te agradezco mucho. A ver, jefe, arrímese para decirle que vaya parando, ¿quiere? Pero, ¿no íbamos a comer al restaurante ese? ¿Dónde? ¿En el de Lentini? Sí, pero ahora no puedo, Tengo algo que hacer. Llévalo a Wilson y yo después te llamo, ¿está? ¿Salgo? No, no, no pasa nada. Tengo que ver a una persona nada más, ¿eh? Después te llamo. Chao, chao.
Después no sé si voy a estar. Yo te llamo, Clara. Es Leticia, una amiga de él. Pase. Siéntese. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Un café, sí, ya le traigo. Hola. La señora te estaba esperando. Está bien, mamá. ¿Es por alguna aplicación? No es por una aplicación. Yo quería hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Cómo no? Siéntese. Se trata de Raúl, del señor Ferraro. ¿El Tano? Sí. Como él me ha hablado siempre tanto de usted, tantas veces, yo me tomé el atrevimiento de venir porque quería hacerle un comentario. ¿Le pasa algo? No, es otra cosa. Mi nombre es Clara Goldstein. Él me está haciendo unos trabajos en casa, unos marcos. Y como siempre sale su nombre, yo quería decirle, estoy un poco preocupada. Lo noto raro. Se lo digo. Estoy nerviosa. Pensé que ya que usted es... ¿Pero le pasa algo físico? En parte sí. Él no le dijo nada. Nunca le habló de mí. No, pero a veces me cuenta y a veces no. ¿Cómo estuvo? Porque él vino. Sí, sí, pasó la nochecita. Pero prácticamente no hablamos nada. Le hice una aplicación y se fue enseguida. Estaba un poco dolorida. Pero bueno, yo lo veo bien, a como estuvo antes de la operación. ¿Le habrá dicho? Sí, sí, me dijo. Ahora tiene que hacerse los controles, cuidarse de los desarreglos. El único peligro es que él se abandone. La quimioterapia dio resultado. Si se cuida, en una de esas. El Tano es un roble. O era un roble. Mi mamá lo adora. A ella no se lo dijimos. El médico que lo operó en el italiano fue claro. Que se cuide en las comidas, que se cuide de los desarreglos. Le repito, el único peligro es que él se abandone. Eso nos tiene preocupados a todos.
está un poco solo. Clarita, qué linda sorpresa. Pero le hacía la comida a Trucho. Si no se me acostumbra a Valentín, y este y es un presupuesto. Venga, cómelo, cómelo, cómelo. Caramba, Clarita. Por favor, sentate, vení. ¿Has comido ya, Clarita? Sí. ¿Eh? ¿Querés unos mates? No. ¿Eh? No, no. Pero qué lindo, caramba. ¿Te preocupa algo? No sé qué darte, no sé. Un té, tal vez. Una grapita. ¿Eh? No. Es uruguaya auténtica, ¿eh? Es un perfumazo, mira. ¿Te gusta? No. Un traguito, ¿no? Come, Trucho, come. Mira, quiero que oigas algo que yo estaba escuchando. ¿Eh? Una cosa muy linda. ¿Sí? Espérame un segundo. Thank you.
buen día. ¿Qué te parece? Mauche, Borsch, salmón ahumado, barreniques. ¿Cómo se te ocurre todo esto hasta ahora? ¿Cómo hasta ahora? Es mediodía. ¿Cómo mediodía? Quiero hablar con vos. Bueno. ¿Te preparo media y media? ¿Caña y vermú? No, no. Mi hermano Jaime me escribió que no va a venir con la familia. Por ahora no vienen. ¿Me oíste? Sí, yo oí, sí, sí. ¿Ves? Esto, por ejemplo, no tiene sentido que lo comas. ¿Por qué? Porque está lleno de grasa, porque te hace daño. Además, no sos judío. Está bien, no soy judío. ¿Y qué hay? Bueno, ahora ya. No hay por qué fingir. ¿Fingir, Clarita? En nada. Ahora entiendo, era todo parte de la instrucción. ¿Lo de anoche también? Para mí no. Vos sabés que no. ¿Y cómo hago para saberlo? Son cosas que se sienten, no que se saben. Bueno, ¿yo cómo hago para saber yo lo que te pasa a vos conmigo? Y Raúl, nunca me dijiste a mí nada. Nunca me dijiste que me querías. Nada, algo tan simple como decirme, Clara, yo te amo. O Clara, quiero vivir con vos. A mí nunca me dijiste eso. Me diste a entender que estuviste enamorada una vez, que, bueno, que de eso pasa una sola vez en la vida y nada más. ¿Por qué tengo que suponer que hay motivos para seguir? Motivos hay, lo que parece que no alcanzan. Y no alcanzan. Bueno, no alcanzan. Así como están las cosas ahora, ya a donde hemos llegado, no alcanzan. No sé, estamos mal ahora. Tomemos un tiempo. No quiero sufrir, Raúl, ni hacer sufrir a los otros. ¿Los otros? ¿Pero qué tienen que ver los otros, Clarita? ¿Qué otros? ¿Por qué no decís más bien que tu único miedo es a sufrir vos? A hacerte daño vos. Yo soy sincero, Clara, y espero que vos también lo seas. Está bien, yo nunca te dije lo que vos querías, pero yo te pregunto ahora sencillamente. Si pudieras elegir, ¿serías capaz de vivir aquí en esta casa con Palomino, con el Trucho, con Wilson, conmigo? Aquí en esta casa, así tal como está. ¿Serías capaz? ¿O hubieras preferido no habernos conocido nunca? ¿O que yo no hubiese ido jamás a esa cita sin saber siquiera cómo se decía Barreniques? ¿Qué elegirías, Clarita? De verdad, ¿qué elegirías? Si vos no lo sabés, te aseguro que yo sí lo sé. Y te lo juro porque esto nuestro sí que valía la pena. Sí que valía la pena. Y desgraciadamente elegiría no correr riesgos. Elegiría borrar para siempre este último mes de tu vida. Es así. Está bien. Te diste el gusto. Se acabó el cassette, Goldstein. Te equivocas. Viviría con vos, acá o en cualquier lado. Estoy enamorada de vos.
¿Viste la foto de Huracán? Estoy laburando, por lo menos. Che, qué cara de velorio. ¿Querés unos mates? Bueno. Señor completamente libre, desea relacionarse con señora de mediana estatura, soltera de 55 años, pero que represente menos. Que domine el arte culinario judío, en especial mareniques. Mareniques. No creo que no es así. Bueno, por lo menos en mi casa decimos vareniques. No importa. Ponga mareniques. Don Ernesto. Sí, señora. Acuérdese lo que le pedí. Gracias. Buena suerte.
hacemos que vale la pena? Este programa de sobrevivientes termina otra vez, como todos los días. Voy a salir a la ciudad. El horizonte no es el río, como decía uno. Alguien espera por mí. Yo estoy esperando a alguien. Alguien nos espera a nosotros. Y quizás nosotros no sepamos qué esperar de los demás. De eso se trata. Mañana será otro día. Hasta mañana.